El circuito es igual. Balones allí al inicio de picas, rojas y allí en amarillas. Pues estoy incluso con un bajón de, 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 de todo, de tensión, de, de, de todo, de una, una tensión liberada de brutal. Un, una sensación de tranquilidad y, y, de, y de bienestar con, conmigo mismo increíble. ¿Me he muchas cosas no? Pues me he quitado muchas cosas, sí. Eh, me he quitado, ya te digo, tensión, me he quitado pues, sentimientos acumulados... Especialmente de, del año pasado, incluso aunque no sea bueno o no sea del todo justo conmigo mismo, pues incluso he limpiado mi conciencia y, y me siento pues increíblemente bien. Muy tranquilo, muy bien, muy contento, ilusionado, agradecido. Son muchas cosas que no puedes decir. En un habría que sentarse para charlar largo y tendido para, para comentar el sentimiento y, y, y las circunstancias que, que estamos viviendo ¿Te has por eso te digo que habría que sentarse para charlar largo y tendido porque es que es algo o sea lo hablaba con néstor estos días que es un gran amigo mío y, y es ir, o sea que te agradezcan cosas por un tema como como el fútbol en, en, en un momento en la vida que las circunstancias que se están viviendo a nivel de, de muchas otras cosas de la sociedad y de que la gente o sea, sea feliz, que el lunes, el domingo, el lunes, eh, toda esta semana, vaya, o sea, te dan las gracias. De, o sea, es un sentimiento real, están agradecidos por algo que has conseguido deportivamente, pero es que no 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 es, es que claro no lo explicas no no sabes cómo decirlo o, o expresarlo porque es, son cosas sentimientos que, que van muchísimo más allá de, del fútbol lo que, lo que la gente te, te demuestra y te, y te explica y te o sea gente nerviosa cuando te ve gente que se se le traba la voz gente que llora gente que te niños que, que se vuelven locos padres que se vuelven más locos por, por ver a sus hijos así eh, sinceramente es algo ya te digo que va mucho, mucho más allá del fútbol. Yo creo que eso nos, nos debe saber a todos exactamente igual esfuerzo al final. Llega un momento, de, si tú lo ves con, con tranquilidad y son 90 minutos de jugarte algo, como te digo, como te explico, muchísimo más importante que un partido de fútbol. Creo que no existe, ¿eh? o sea, no es ningún, pff, ninguna heroicidad, no es ningún, al final hay médicos, hay fisios, hay, hay formas de, pff, de mitigar el dolor o, o de camuflarlo. Bueno, sí, he hecho un esfuerzo, pero creo que no, no merezco más agradecimiento que cualquier otro compañero en ese sentido, porque al final el compromiso de, de la gente este año ha sido increíble, ha sido... Pff, ha ido, como te digo, mucho más allá de un entrenamiento o de un partido y hemos culminado como debíamos hacerlo y ya dije en su día que el club, la ciudad, la afición, el grupo Carso, el Joaquín del Olmo, todos habían puesto todo de su parte para que diéramos el último paso y hemos cumplido con un deber tanto moral como deportivo, creo que a la perfección. Claro que lo pensé porque no estaba, pero, pero bueno, del viernes al domingo, pues, pues me ayudaron, ya te digo, el cuerpo médico Manolo eh, Mata, eh, que, que se encargó de todo desde el momento del accidente, con otro amigo, que es José, otro amigo de fuera del fútbol, eh, el doctor Manolo, eh, Gabri, Alfredo, son muchas cosas, Laura se preocupa. son gente, Javi, detrás tuya todo el día y, y para que llegara ese momento y, y el futbolista lo único que tuviera que hacer era pensar, intentar aislarse de todo lo demás y, y salir al campo y, y, y hacer lo que hicimos, que creo que más allá de, de todo, del logro, además se hizo deportivamente un buen partido y, y se consiguió de una manera brillante. Uf. Es que es todo, es el conjunto, es, es, es lo que te digo: es ir por la calle, es, es estar en el estadio y ver gente allí, mil no sé cuántas personas de Oviedo, o sea, fuera de sus casillas, de, 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 expresando sentimientos que, que, que ni te imaginabas que, que hay personas a las que conoces ahí que, que, podrían, que les podría pasar. Es gente llorando continuamente de alegría, de, 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 de una mezcla de sentimientos, de tensión, de rabia, de. Me impactó todo, o sea, la gente luego aquí en Oviedo, eh, pff, cómo te esperaban, cómo en el aeropuerto había no sé cuántas personas, no pudimos aterrizar, o sea, es que es todo, se, tú es, haces una película y, y es increíble el argumento, te sale un peliculón de, de la hostia, está todo, es que son cosas que pasan que, que luego las te acordarás de, o sea, pff, de muchas cosas cuando pasen los años, cuando pase el tiempo... Pff, Tendrás cosas que recordar. Con los días te vas acordando de cosas que se te han olvidado, de que pasaron, de que alguien te dijo algo en el campo o en el ayuntamiento o cenando, o no sé. Es, es una sensación, de verdad, todo. Las familias encantadas, los hijos. Es que es, es todo. Sin, a ver, sinceramente, el, de, el debut mío es, es un tema individual. O sea, cuando un chico debuta es algo individual. Es algo que te llevas tú o, o que consigues. Para ti, o bueno, pues Increíble, o sea, es algo brutal. En ese momento, 19 años, te supera todas las circunstancias. Estás jugando en, en el campo del Bayern de Berkusen y, y, y estás haciéndolo con, con total naturalidad al mundo, pero luego lo piensas y dices, joder, y, y es el equipo de tu tierra donde yo me crié, donde nací, donde me formaron en muchas cosas eh, deportivas y, y extradeportivas, y es lo máximo para ti. Pero un logro colectivo, un que va mucho más allá de, de, de lo que te digo, de un equipo de fútbol, de, de 11 personas, de 20 o de 30, o de un club o 50 personas, va mucho más allá. Algo individual nunca se va a poder comparar con, con un logro colectivo en, de un calibre de este, de este sentido. Yo me llevo lo mío, mi debut, la UEFA, pero un tema colectivo creo que, bueno, personalmente, te llega o sea, te llena mucho más que conseguir algo que te queda para ti. No lo sé, cada uno como lo que estará asimilando. Yo, sinceramente, creo que cuando se consiguen cosas así, el tiempo es la que, lo que hace más grande todavía a lo que has conseguido. Está claro que hemos entrado en la historia, teníamos en la cabeza hacerlo, o yo personalmente quería entrar en la historia del club, pero realmente asimilarlo, uf, creo que pasarán muchos años para darnos cuenta de. Del alcance y del calibre de, de, lo que se ha, de lo que se ha hecho este año. Pero es lo que te digo: es que no es algo que hayamos conseguido. Entra en la historia al final. ¿Quién no entra en la historia? ...cinco mil que fueron a León no han entrado en la historia. El grupo Carson no entra en la historia. Joaquín del Olmo, que vino el año pasado, el día del tropezón, su primer partido, no entra en la historia. Los empleados del club que han conseguido, los fisios que han trabajado, Laura, Mata, Javi, todos los de las oficinas, Vicky. Es que entra, es, es lo que te digo, es, es una cosa que no, no, no se tiene que ceñir a, a 20 personas, futbolistas o al cuerpo técnico. Es algo que tiene mucho más allá, incluso gente de la prensa, de los que lleváis años aquí. Nosotros yo llevo dos años, hay gente que, que se, será obviedista, es de Oviedo, eh, empleados que, es que son forofos del Oviedo, de toda su vida, y han participado, pero de una manera increíble hecho un objetivo que, que personalmente y en su vida será incluso más importante incluso que para mí o para mi familia o para los jugadores. Yo creo que eso, lo que te digo, el tiempo dirá y, y el tiempo hará que todo el mundo se dé cuenta de la importancia que, que va a tener esto para todos. Eh, ya eh, empezando que, que el club apueste por, por unos jugadores que el año pasado no dieron la talla, ya te da... Te llena de, de decir, hostia, hay gente que está confiando en mí a pesar de, de lo mal que lo he hecho. Eso te, primero te hace ser, estar agradecido por, por ese motivo, que no es fácil que apuesten por, por una persona que no ha conseguido ni los objetivos individuales, ni los colectivos, ni, ni ha estado a su nivel, ni ha producido para, para el club lo que debía o debiera, o, lo que se le habría propuesto y para lo que se le habría traído. Entonces te queda un, una sensación, como te he dicho antes al principio, de, de rabia, de tensión, de, de incluso tener la conciencia más allá de que lo hayas intentado todo o te hayas entregado al cien por cien, de que no te haya salido o no hayas sido capaz de, de hacerlo bien y entonces te queda un, a mí personalmente un cargo de conciencia en ese sentido grande. Evidentemente, para conseguir algo, es lo que te he dicho, no se trata de un jugador o de tres o de diez, se trata de muchísima más gente. Y es lo que dije en su día, que te han puesto todo para que tú des el paso deportivo de, de ir a Carranza y, y conseguir un objetivo deportivo que trasciende en la vida y, y en la ciudad y, y que va mucho más allá de, del plano individual. A ver, eh, el fútbol es el día de hoy, el día de hoy, pero sinceramente esto deportivamente y si queremos que, que todo vaya bien, evidentemente sabréis que ya el, el club está trabajando a destajo para para empezar a preparar lo que se viene. Es un trabajo durísimo, el verano va a ser muy duro de trabajo y el nuestro no debe ser menos. Creo que Debemos disfrutar de, del momento, pero evidentemente somos profesionales y debemos saber qué nos vamos a encontrar la temporada que viene y, y a empezar a, a, con tranquilidad a, a preparar la temporada que viene para que no se vuelvan a cometer errores del pasado. La dirección deportiva evidentemente no los va a cometer en ese sentido y eso nos va a ayudar mucho y, y sí es cierto que debemos empezar a tranquilizarnos y a serenarnos para para empezar a preparar la temporada que viene. ¿Y el título, a ver. El de... A ver, ilusión, por supuesto, eh, al final, los jugadores, nadie, absolutamente nadie quiere salir a hacerlo mal el domingo en Tarragona ni la semana que viene aquí. Eh, es otra forma de preparar el partido. No tienes una tensión competitiva tan alta, no tienes pero sinceramente creo que los jugadores que, que salten al campo y que, que vayan a, al partido, con la ayuda de, de los demás, los que no podamos viajar y los que vayan al banquillo, vamos a salir sin ninguna duda a ganar el partido. Ahora bien, si ganas o no ganas el partido, creo que no se va a poner absolutamente ninguna mancha a, a la temporada que hemos hecho. Por nuestra parte no, no se va vamos, a sufrir. ¿Cómo te puedes sufrir un partido de liga en una derrota? Evidentemente vamos a ir a ganar y a querer ser campeones de segunda B porque queremos ser los mejores de segunda B en ese sentido. Pero creo que el, el partido es más un premio, una fiesta, un, un disfrute para los que jueguen, disfrutar, intentar disfrutar de, del partido y, y no va más allá del de resultado.